Si se lo va a dar al Señor, déselo bien, por favor. Aleluya. It's so good to see the house full. Qué bueno es ver la casa llena. I know my heart, it's got HDAD right now. Yo sé que mi corazón en estos momentos está hiperactivo. I know Pastor Dwayne and Pastor Mike are also the same way. Y yo sé de que el Pastor Dwayne y el Pastor Mike se sienten de la misma forma. I have a message that will take me 3 hours. Tengo un mensaje que me tomaría 3 horas. But don't worry. Pero no se preocupe. You'll be home before the Panthers game finishes. Pero no se preocupe que llegará a su casa antes que el juego de las Panteras termine. Would you stand with me and ¿Podría por favor ponerse de pie? Look in your Bibles. Y vea en su Biblia. Genesis chapter 4. Génesis capítulo 4. Genesis chapter 4. Génesis capítulo 4. We're going to read 2 verses, 25 and 26. Vamos a leer 2 versículos, 25 y 26. If you have it, say amen. Cuando lo tenga, diga amén. If you don't have it, you haven't been to church for a long time. Y si no lo tienen, porque no ha venido a la iglesia por un buen tiempo. Genesis is the first book of the Bible. Génesis es el primer libro de la Biblia. Chapter 4, verse 25. Capítulo 4, verso 25. And it says, y dice así, Adam knew his wife again, and she bore him a son, and he named him Seth. For she said, God has appointed me another child instead of Abel, because Cain killed him. Adán volvió a tener relaciones con su esposa, la cual dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Seth, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató. Now verse 26 says, to Seth also he gave a son, a son was born, and he named him Enos. At the time, people began to invoke the name of the Lord. También Seth tuvo un hijo al que llamó Enos. Desde ese tiempo, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. I want to focus on the first part of verse 25. Adam knew his wife again. Me quiero enfocar en la primera parte del verso 25, donde dice que Adán volvió a tener relaciones con su esposa. I want to preach to you with the theme of the God of second chances. Le quisiera predicar a usted hoy este día acerca de el Dios de las segundas oportunidades. The God of second chances. El Señor de las segundas oportunidades. He will give you a second chance even though you have messed up. Él te dará una segunda oportunidad aunque tú te hayas equivocado. He will give you a second chance even though you have made the wrong decision, knowing that you are making the wrong decision. Y él te dará una segunda oportunidad aunque tú hayas hecho las malas decisiones conscientemente de que has hecho malas decisiones. But that is how God is. Pero así es como Dios es. Will anybody pray with me? I want to start preaching. Father, we thank you. Conmigo. We thank you for this opportunity. We know that anything you say, Señor, te damos gracias por esta oportunidad y sabemos que todo lo que tú dices lo haces. Nos vas a bendecir con ello. You're going to bless us with it. Señor, quiero predicar tu palabra. Lord, I want to preach the word. No como ser humanos. Not as a human being. No como un ser humano hablarle a otro ser humano. Not as a human being speaking to other human beings. Háblanos tú, Señor. I want you to speak to us, Lord. Háblanos tú, Señor. I want you to speak to us, Lord.
Para que entendamos, Dios mío, los propósitos que tú tienes para con nosotros. So we may understand the purpose that you have for us. Te doy gracias por el propósito eterno que está en cada uno de los que estamos aquí presentes. And I thank you, Lord, for the eternal purpose that is in each and every one of us. En el nombre de Jesús, te damos gracias. In the name of Jesus, we thank you. Amén. Amen. Puede sentarse diciéndole al que está a su lado, Dios te da una segunda oportunidad. And as you're being seated, please tell the person next to you that God is granting you a second opportunity. Now a teacher goes and gives a pop quiz to the students on Monday. El maestro llega a la escuela y le da un examen sorpresa a los estudiantes. To which the whole class fails. El cual toda la clase lo pierde. The teacher comes and understands that they haven't understood what they were learning about. Y el maestro se da cuenta de que los estudiantes no han aprendido nada de lo que han estado estudiando. So he went along and teach the whole subject of the quiz the whole week. So el maestro vino y comenzó a enseñar el material que había hecho en el examen toda la semana. And then he said to the class. Y luego le dijo a la clase. Now you want to try one more again. Ahora van a poder tratar una vez otra vez. One more again. Una vez más. One more again, the same test. Una vez más el mismo examen. One more time, you need to try it. Una vez más necesitan tratar. I want you to tell somebody next to you, would you try it again? Puede decirle a la persona al lado suyo, ¿podrías tratar otra vez? Try it again. Trata otra vez. This is the first Sunday of the year. Este es el primer domingo del año. By the way, if you don't know, this is the first Sunday of the year. Y por si no sabía, este es el primer domingo del año. How many of you can say, I made it, man? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, llegué? It didn't look that way before, but I made it. No parecía de esa forma antes, pero lo hice. In June, it didn't look that I was going to make it, but I made it. En junio no parecía que iba a lograrlo, pero lo logré. Would you tell somebody next to you, I made it? ¿Puedes decirle a alguien al lado suyo, lo logré? I am in the next year. Estoy en el próximo año. I made it. Lo logré. This is the time where companies and people make resolutions. Este es el tiempo en el cual las compañías y aún las personas hacen resoluciones. A time of new beginnings. Un tiempo de nuevos comienzos. A time of hope. Better things to come. Un tiempo de esperanza y de cosas mejores por venir. To regroup and to make better what you have. Para reagruparse y hacer las cosas mejores. New times, new beginnings. Nuevos tiempos, nuevos comienzos. But new beginnings are difficult. Pero los nuevos comienzos son difíciles. Are difficult because it's a new thing. Son difíciles porque es algo nuevo. And unless you haven't had a difficult situation in the past year, y al menos que usted haya tenido una situación difícil en el año anterior, you will not know what we are talking about. No sabría usted lo que estamos hablando. When you evaluate your losses and your gains, podría evaluar usted sus pérdidas y sus ganancias. When you come to realize that you have given all you've got. Cuando se da cuenta de que usted ha dado todo lo que tenía. But that wasn't enough. Pero eso no fue suficiente. I submit to you that new beginnings is difficult. Yo le expongo a usted de que los comienzos nuevos son difíciles. In our story, we found Adam and Eve. En nuestra historia encontramos a Adán y a Eva. In the midst of a new beginning. En medio de nuevos comienzos. A new beginning that was harsh. Un nuevo comienzo que fue difícil. God said to go and multiply. Dios dijo, vayan y multiplíquense. At the beginning of chapter 4, they have the firstborn. En el comienzo del capítulo 4, ellos tienen a su primogénito. Cain. Caín. And she said, God has
made me produce a man. Y Eva dice, Dios me ha hecho producir ser humano. The only way that I could have done this is by his help. Y lo único que yo pudo hacer esto es por la ayuda que Dios me dio. After that they had a second child. Luego de eso tienen al segundo hijo. Abel. Abel. It was a great beginning. Era un gran comienzo. There were a family of worshipers. Era una familia de adoradores. Though they weren't in a paradise anymore, they still love God. Y aunque no estaban en ese paraíso ellos seguían amando a Dios. They were worshipers. Eran adoradores. Would there be a worshiper here? ¿Habrá algún adorador aquí en este lugar? And something after that, and something unexpected happened. Y luego después de eso, algo inesperado ocurre. What do you do when everything that you do is the right thing, but everything goes wrong? ¿Qué tú haces cuando todo lo que tú has hecho está correcto, pero todo se torna mal para ti? What do you do when you have been obedient, but at the same time something terrible happens? ¿Qué haces cuando todo tú lo has hecho en obediencia, pero algo terrible termina como resultado? What do you do when things that you have spent so much time with fails? ¿Qué haces cuando has empleado demasiado de tu tiempo en cosas que terminan fracasando? You see, there was a prophecy given to the serpent on behalf of the woman. Si ves, había una profecía que se le había dado a la serpiente de parte de la mujer. It says that because the serpent deceived you. Y dice que porque la serpiente te traicionó. These are the words of the prophecy. Estas son las palabras de la profecía. Because you are able to bear this seed inside of you. Porque tú puedes producir y recibir estas semillas dentro de ti. That same seed. Esa misma semilla. Will make you to get even. Esa misma semilla va a provocar algo igual. You have the power within you. Tienes el poder dentro de ti. To make things right. De hacer las cosas correctas. You have the power within you to make things right. Tienes el poder dentro de ti de hacer las cosas correctas. It is said that from within her something will come forth and she will, that something, matter of fact, the Bible calls it, he will strike the serpent. Eso que viene dentro de ti, la palabra lo dice de que él vendrá y destruirá a la serpiente. But what happens when the word of God seems to be working but then stop working? Pero qué pasa cuando la palabra de Dios aparentemente está trabajando pero no parece que está trabajando? Even the best of families, tragedies happen. Aún en las mejores familias, tragedias ocurren. One thing I love about the Bible is that it tells it exactly how it is. Algo que yo amo de la Biblia es de que te dice las cosas tal y como son. See, people are sometimes phony. Si ves, la gente muchas veces son un poco extrañas. They will give you the PG-13 version of their story. Te dan la versión PG-13 de su historia. But the word of God is real. Pero la palabra de Dios es real. And it tells it exactly how it happened. Y te dice las cosas tal y como ocurrieron. It tells that there was a disaster. Y te dice de que hubo un desastre. It was a mess. Era un desorden. Everything was going right. Todo iba bien. Everything was going good. Todo iba bien. And then this happened. Hasta que esto pasó. What do you do when your dreams and expectations are shattered? ¿Qué tú haces cuando tus expectativas y tus sueños son rotos? One day you do what is good and it's right, but then again that right comes down wrong. Un día tú te encuentras haciendo lo bueno, lo correcto, pero otro día eso correcto se torna en algo malo. One day you are doing the right thing and then you find yourself in a wheelchair.
Un día haces lo correcto, pero el siguiente día te encuentras en una silla de ruedas. One day you marry the prince of your life, but then again, this same prince turns into a monster. Un día tú te casas con el príncipe de tus sueños y luego ese príncipe se transforma en un monstruo. One day you are caring for your children, but then again, afterwards, you have to protect yourself from your children. Un día tú crías a tus hijos y al siguiente día te tienes que proteger del mal que tus hijos te quieren hacer. When you have a job, and suddenly you find yourself in the line of the unemployment office. Un día tú tienes trabajo y repentinamente te encuentras desempleado. Can you imagine how Eve felt when she got the notice of losing their two children? Te puedes dar de cuenta tú cómo Eva se pudo haber sentido cuando le dan la noticia de que ha perdido a sus dos hijos. It was the two children because one was sent away, the other one was killed by the one who was sent away. Y fueron los dos hijos porque uno lo mataron y el otro lo enviaron fuera. This woman's dreams were shattered. Los sueños de esta mujer se habían hecho pedazos. And at least without thinking of mistaking, at least one time in your life, you will be shattered. Your dreams will be shattered. Y sin temor a equivocarme, yo le puedo decir a usted que un día sus sueños también han sido hecho pedazos. At least one time in your lifetime, you would question your faith. Por lo menos una vez en su vida, usted cuestionaría su fe. Yeah. Your dreams will become crushed. Sus sueños están hecho pedazos. These kinds of events brings hopelessness to somebody. Estos tipos de eventos traen desesperanza a alguien. The Bible says that Cain killed Abel. La Biblia dice de que Caín mató a Abel. In a while, one wants to understand that it was just a fairy tale, but it was, the Bible says, the truth. Y quisiéramos entenderlo como un cuento de hadas, pero la Biblia lo declara como algo real. Now, if there was a failure, this was it. Y si había algún fracaso, era este. Another prophecy says that within the woman, her, the seed will come forth. But what happened? It's dead now. Y la profecía decía de que de la semilla de la mujer iba a venir algo, pero ¿qué pasa cuando esa semilla ahora está muerta? These kinds of events makes you wonder, did God lie? Y estos tipos de eventos te hace pensar a ti si fue Dios el que mintió. These kinds of things that happen to you makes you wonder, did really God spoke? Este tipo de cosas te hace pensar a ti si en realidad fue Dios quien habló. What do you do when you've tried everything but everything tends to fail? ¿Qué pasa cuando tú has tratado todo pero todo lo que has tratado falla? Should you quit? ¿Deberías de renunciar? I don't know, Pastor, but I have tried everything and just by trying it hurts. Yo no sé, Pastor, pero yo sí he tratado todo y solo el tratar aún duele. Because trying it may be risky. Porque a lo mejor el tratar es riesgoso. May mean believe it again. Me hace creerme nuevo. May mean I need to forgive again. Me hace creer que necesito perdonar otra vez. It may be letting go to what somebody did to me. Es posible que tenga que dejar ir las cosas que alguien me hizo a mí. Do it again may mean something that hurts. Hacerlo de nuevo quiere decir de que va a ser algo que me dolerá. But God brought you today to hear this word. Pero Dios te trajo aquí hoy para que tú escuches esta palabra. And to tell you. Y para decirte. Do it again. Hazlo de nuevo. Try one more time. Trata otra vez más. Try one more again. Trátelo otra vez. Do you hear what God is saying to you? ¿Tú escuchas lo que Dios te está diciendo? Do it again. Hazlo de nuevo. I don't know what God
told you, he's telling you to try it again. Yo no sé en realidad qué es lo que Dios te está enviando a hacer de nuevo. I don't know how bad your situation is. Yo no sé qué tan mala es tu situación. I don't know how much it hurts. Yo no sé cuánto te ha dolido. Only God knows, and solo you know. Solo Dios lo conoce y tú lo sabes. But God brought you today to tell you that you need to try it again. Pero Dios te trajo aquí para decirte. Oh my God, would you tell somebody next to you, try one more time? Le puedes decir a alguien junto a ti, trátalo otra vez. Something may have died in the process, but God is telling you, go ahead and try one more time. Algo a lo mejor haya muerto para ti, pero Dios te dice, trátalo de nuevo. This time your blessing will come. Esta vez tu bendición va a venir. This time around your blessing. En este tiempo tu bendición va a llegar. This time. Es tiempo. Your blessing will come. Tu bendición viene. See, it matters what is in your head. Y importa mucho lo que está en tu cabeza. See, when you came into a new year, cuando entraste a un año nuevo, the first thing that needed to go into to your year, lo primero que tuvo que entrar en el año nuevo, was your head. Era tu cabeza. Was a change in your train of thoughts. Fue un cambio en la forma de pensar. First is my head. Primero es mi cabeza. And if my head goes first, y si mi cabeza entra my primero, body will follow. Mi cuerpo seguirá. I want to submit to you that changing of mindset will help you go into the new year. Quiero decirte a ti de que un cambio de la forma de pensar te va a ayudar en un nuevo año. I want to submit to you that it doesn't matter if it is January 1st or June 1st. If you don't have a mindset change, you will never go into the new year. Y quiero decirte de que aunque sea junio o sea enero, si no tienes un cambio de la forma de pensar, no vas a tener un fructífero año nuevo. It doesn't matter how you are celebrating the new year. No importa qué tanto tú celebres el año nuevo. There needs to be a neuroplasticity in your head. Tiene que haber neuroplasticidad en tu cabeza. So let me explain to you this word. This is a déjame explicarte esta palabra. Neuroscience has found out. La ciencia ha encontrado. That in the last 25 years, 30 to 25 years. Entre los últimos 30 a 25 años pasados. Before that, neuroscience didn't think that the brain can heal itself. La ciencia no creía de que el cerebro podría curarse a sí mismo. A lady by the last name of Smith went to the hospital because she had an accident. Una señora de apellido Smith fue al hospital por tener un accidente. And a part of her head hit the windshield. Y parte de su cabeza se estrelló en el parabrisas. She had some brain damage. Y tuvo daño en el cerebro. She couldn't feel anything. No podía sentir nada. That part of the brain that tells that it hurts or it's hot, it's cold, it didn't work no more. Esa parte del cerebro que controla la sensibilidad y te dice si duele o cómo se siente, no estaba funcionando. So, but her speak and she could think, and she used to say to herself, I'm going to get well. Y ella podía hablar y podía pensar, por lo tanto ella comenzó a decir a sí mismo, yo voy a ponerme bien. I'm going to get well. Yo voy a recuperarme. And everybody around her came, the family came and they saw her with the tubes in her body and everything. And su familia y la gente vino a verla y ella tenía tubos en su cuerpo. And she used to tell them, I'm going to get well. Y ella le decía, ¿saben qué? Me voy a recuperar. I am going to get well. Voy a recuperarme. Neuroscience called this neuroplasticity. Esto la ciencia lo llama neuroplasticidad. Because what happened was, porque lo que sucedió fue that they saw that there was a new activity going on in that part of the brain. Porque los científicos comenzaron a observar de que había actividad nueva desarrollándose en el cerebro. New neurons were being created by the way that she was thinking. Nuevas neuronas comenzaron a crearse por medio de la nueva forma de pensar de ella. See, this is Bible actually, because for those of you who are spiritual and want to have a verse, it says. Y esto es bíblico porque aquellos que son espirituales y quieren tener un verso. It says, let the weak say, I am strong. La palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. In Proverbs chapter 23 verse 7 says that Proverbio 23:7 dice,
For as a man thinketh in his heart, como el hombre piensa en su corazón, so is he. Así es. So what I'm trying to tell you that if you don't think that you are going to make it, that you are not. Porque lo que te quiero decir es que si tú pensabas que no lo ibas a lograr, yo te voy a decir que sí lo puedes lograr. But if you think that you will make it, pero si you tú piensas que sí it. Lo vas a lograr, tú lo vas a lograr. Oh my God, I wish I had somebody that has changed their mindset and said, yo quisiera tener aquí a alguien hoy que ya ha cambiado su forma de pensar. I don't have to be bound by this mindset. Yo no tengo que estar atado a esta forma de pensar. See, God has created you for bigger things. Si Dios te ha creado a ti para cosas grandes. God has created you for bigger things. Dios te ha creado a ti para cosas grandes. Better things. Mejores cosas. Not mediocre things. No cosas mediocres. But bigger things. Pero cosas grandes. Or here you are thinking in a box. Pero aquí estás tú pensando en una caja. I want you to help me preach it to the next to the person next to you and quiero tell que me ayudes a predicarlo a la persona. Change your main mindset. Dile, cambia tu forma de pensar. Change your mindset. Cambia tu forma de pensar. Change your mindset. Cambia tu forma de pensar. Romans, let's go more deeper. Romans chapter 12. Vamos más profundo en Romanos capítulo 12. Romans chapter 12, it says. Romanos capítulo 12 dice. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of. Dice, no nos conformemos a este siglo, más by the renewing of your mind. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente. He's talking about neuroplasticity. Está hablando de la neuroplasticidad. This is 2,000 years ago. Esto fue hace 2,000 años. And it's saying that you need to do this. Y está diciendo de que tú lo necesitas hacer. Nobody else is going to do it for you. Nadie más lo podrá hacer por ti. I cannot pray for you and you will change your mind. Yo no puedo orar por ti y hacerte cambiar tu forma de pensar. The Bible says that he's telling you to do it. La Biblia dice de que te ordena a que tú lo hagas. But be transformed in the renewing of your own mind. Pero sé transformado mediante la renovación de tu mente. So that you would discern what is the will of God. Para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios. I am talking about neuroplasticity. Estoy hablando de la neuroplasticidad. The way that you need to be thinking. La manera en que necesitas comenzar a pensar. Am I talking to somebody today? ¿Le estoy hablando a alguien hoy? Neuroplasticity. Neuroplasticidad. The way that you need to be thinking. La forma en que necesitas comenzar a pensar. It's different. Es diferente. Let me tell you like this. Déjame decírtelo así. The Bible says that when God created a man. La Biblia dice de que cuando Dios creó al hombre, he put it around everything already created. Lo puso cerca donde estaba todo lo que Dios había creado. And then he said, be Lord of everything. Le dijo, enseñorea sobre toda la creación. The Bible says that God told man, be Lord of everything. La Biblia dice de que Dios le dijo a la creación, enseñorea sobre todo. Be Lord of what is around you. Enseñorea de todo lo que está a tu alrededor. Now this is animals, plants. Estos son los animales, las plantas. Everything. Todo. Would you say with me everything? Podría decir conmigo todo. Say with me everything. Dígalo todo. Everything was supposed to be under my feet. Todo está supuesto a estar bajo mis pies. Everything was supposed to be under me. Todo está supuesto a ser subyugado por mí. Now how come? ¿Y por qué entonces? I can let a little plant. Yo puedo dejar a una planta pequeña. Be on top of me. Que esté sobre mí. Explain that, Pastor. Explain. Y Pastor, explícame por favor. I want to explain it to you this way. Y te lo voy a explicar de esta forma. See. You have been created to be Lord. Has sido creado para ser Señor. You have been created to oversee all of these things. Has sido creado para poder gobernar sobre todo. Not these things to oversee you. No, que estas cosas te gobiernen a you ti. You have been created to domain. Has sido creado para dominar. To be on top. Para estar arriba. To be the head. Para ser la cabeza. And not the tail. Y no la cola. How come we let plants? Porque es que nosotros dejamos que las plantas domain over nos us. Nos dominen a nosotros. Pastor, explain that. Pastor, explícamelo. I was hoping for you not to ask, but I am going to. Yo esperaba que no preguntaras, pero te lo voy a explicar. How come we can let
plants. ¿Por qué le podemos dejar a las plantas? See, some people are addicted to coffee. Si ves, algunas personas están adictos al café. Are addicted to cigars. Están adictos a los cigarros. Are addicted to marijuana. Están adictos a la marihuana. Those are, all of these have been created over from plants. Estos han sido creados de las plantas. Now, if you are created to be Lord. Y si tú has sido creado para ser Señor. If you are created to be on top. Si has sido creado para estar sobre de. How come this is dominating you? ¿Por qué es que estas cosas te están dominando a ti? Thank you.